caso al presidente de la jurisdicción, magistrado Roberto Vidal. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Bien, para la Jurisdicción Especial para la Paz, este es un momento de particular significación. Se trata de la presentación que hacemos al país de la segunda resolución de conclusiones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Se trata de la resolución de conclusiones del caso 001, ¿sí? Sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. A continuación, la magistrada relatora del caso, doctora Julieta Lemaitre, presentará el comunicado de prensa. Pero antes yo quisiera señalar lo que significa en el contexto de la justicia transicional la presentación de este caso. Primero, quisiera destacar que es el resultado de 5 años de intensísimo trabajo de la Sala de Reconocimiento y en particular del equipo del despacho relator que estuvo apoyado por magistrados en movilidad y por un grupo bastante nutrido de personas que trabajaron en la investigación y que consiguieron el objetivo fundamental que tiene el tipo de proceso que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz y es el que conduce a la protección de los derechos de las víctimas, a dar un espacio de reconocimiento a las víctimas y a sus organizaciones, a posibilitar que el país y el mundo reconozcan esa condición, que podamos conocer, como lo ha logrado este caso, en sus diversos momentos del proceso y que el país y el mundo lo han visto a través de las audiencias, que podamos tener conciencia de los devastadores efectos de la guerra y de cómo esos efectos generaron unos daños incalculables, en este caso sobre decenas de miles de víctimas. En segundo término, quisiera destacar que se trata de una investigación masiva que tiene pocos precedentes en la labor judicial del país, donde en un tiempo muy corto la Sala de Reconocimiento logra esclarecer la comisión de más de 20.000 de estos crímenes cometidos por las antiguas FARC. Y en términos judiciales se trata de un resultado de investigación extraordinario que tiene como punto de partida el trabajo de la Justicia Ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación, pero que logra ir más allá en el esclarecimiento de crímenes de los que o no se había tenido noticia o no se había logrado conseguir verdad e información. Quiero de todas maneras reconocer que en estas labores investigativas, siempre queda el país y la sociedad en deuda con las víctimas. Los aportes de verdad han sido muy importantes, pero en esos aportes de verdad siempre las víctimas nos han mostrado que queda mucho por investigar, que queda mucho por buscar, muchas respuestas que no se han podido responder y que quedan pendientes. Pero también, por otro lado, lo que ha logrado la calidad de la investigación es que los comparecientes, la totalidad de los comparecientes de este caso, que se trata de los miembros supérstites del antiguo secretariado de las FARC, hayan reconocido su responsabilidad de manera individual y colectiva, como pasará a explicarlo la magistrada relatora. Pero eso tiene un peso muy importante porque abre
para el caso de las FARC, un proceso de reconocimiento general de la organización y de sus miembros, desde sus mandos, desde sus integrantes del nivel más bajo hasta sus mandos más altos, sobre lo que en los acuerdos parecía muy lejano, y era que esa organización y sus miembros reconocieran la responsabilidad por la comisión de graves crímenes internacionales. Reitero cómo pasar a explicarse. Finalmente, la noticia que presentamos hoy también conduce a la apertura de las siguientes fases del proceso que pasaremos a explicar. Lo que termina hoy con la resolución de conclusiones es la fase de investigación, esta investigación particular, masiva, con aportes de verdad y que conduce al reconocimiento de responsabilidad y que abre la fase del que se desarrollará en el Tribunal para la Paz, integrado por las secciones. En este caso, dado que ha habido reconocimiento por parte de los miembros de las antiguas FARC, se abre el proceso particular con reconocimiento de verdad y responsabilidad, en el que la sección con reconocimiento comenzará el juicio de correspondencia sobre la labor que ha desarrollado la sala y que tendrá una segunda instancia en nuestra sección de apelaciones. Esto, junto a la resolución que recientemente presentamos en el caso 3 contra miembros de la fuerza pública, ha activado las competencias completas de la Jurisdicción Especial para la Paz y en particular del Tribunal. Con esto entonces le doy paso a la magistrada Julieta Lemaitre, reitero, relatora de este caso 001, quien va a presentar el comunicado sobre la resolución de conclusión. Buenos días a todos y todas. Voy a leer el comunicado y después estoy a su disposición para responder las preguntas que quieran y que pueda. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP expidió la primera resolución de conclusiones del caso 01, toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. En la resolución número 2 del 24 de noviembre del 2022, la Sala de Reconocimiento concluyó que los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Álape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar aceptaron su responsabilidad por los crímenes de guerra, de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente, según lo imputado por la sala en el auto 19 del 2021. En la audiencia de reconocimiento realizada en junio del 2022 ante las víctimas, la jurisdicción y el país, los 7 comparecientes asumieron de manera individual y colectiva su responsabilidad como coautores de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y homicidios y la responsabilidad de mando de cada uno según su trayectoria de mando individual por los crímenes de guerra cometidos de manera concurrente por las FARC-EP contra las personas secuestradas. La sala estableció que los componentes fáctico, jurídico y restaurativos del reconocimiento hecho por los comparecientes fueron suficientes para remitirles a la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad del Tribunal para la Paz. La sala sugirió para 6 de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda Escobar, que no tuvo mando sobre la tropa porque las funciones que cumplía no conllevaban responsabilidad de mando. La sección deberá evaluar cuáles serán las sanciones que impondrá a los 7 exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC y deberá definir tanto su contenido reparador y restaurador como su contenido de restricción no carcelaria de libertades y derechos.
La sala aprobó los proyectos restaurativos reparadores presentados por los comparecientes, a saber, trabajo de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. Estas propuestas responden tanto a lo que dispone la ley en el artículo 141 de la ley estatutaria de la JEP, como al traslado que ha hecho la sala de las solicitudes e intervenciones que sobre el tema de sanciones hicieron las víctimas a lo largo del proceso. Desde el inicio del caso 01, las víctimas han participado en diversos momentos de manera escrita y oral. La sala de reconocimiento sistematizó 285 propuestas hechas por las víctimas directamente o a través de sus representantes comunes, incluidas las propuestas de la Procuraduría General de la Nación, que representa a las víctimas indeterminadas, y los incluyó en un banco de proyectos. Este banco de proyectos fue del conocimiento de los comparecientes. Recibidos los proyectos de los comparecientes, estos a su vez se le trasladaron a las víctimas para que hicieran observaciones, y las víctimas hicieron observaciones a los proyectos a través de sus representantes comunes, que son el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, IRESOD, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Mil Víctimas, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, FEPCOL, y a través del Ministerio Público. Tanto los representantes de víctimas como el Ministerio Público pidieron ajustes a actividades de cada proyecto, pero concentraron la mayor parte de sus observaciones en la forma como en adelante serían consultadas y participarían en la definición de las actividades específicas de los proyectos de sanción propuestos por los comparecientes. Así, la Sala de Reconocimiento aprobó el proyecto de sanción presentado por los comparecientes el 27 de septiembre del 2022. El documento tiene 6 partes en las que exponen consideraciones sobre la justicia restaurativa, la aplicación de enfoques diferenciales de niñez, adolescencia, género, étnico, racial, de curso de vida o persona mayor, discapacidad y enfoque territorial. Incluye también mecanismos de consulta con las víctimas. La sala en su resolución llama la atención del Tribunal para la Paz sobre el reto que conlleva materializar el componente reparador-restaurador de la sanción propia, ante la ausencia de una oferta institucional de proyectos. De hecho, los proyectos que presentan los comparecientes son a partir de organizaciones no gubernamentales de excombatientes y también con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá. Valoró la sala entonces, en este contexto de ausencia de oferta institucional de proyectos, el esfuerzo que hicieron los comparecientes por presentar proyectos colectivos de sanción propia bastante detallados, identificando posibles fuentes de financiación. Voy a describir cada uno de los proyectos que entiendo que es de interés de todo el mundo. Primer proyecto, acción integral contra minas. Este proyecto cumple con los requisitos de sanción propia porque, como lo establece la ley estatutaria, implica la limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra. La sala había recibido ya propuestas de las víctimas de que esta fuera la sanción que llevaran a cabo, el desminado humanitario. La sala determinó que el trabajo en acciones que apoyen la acción integral contra minas tiene un componente reparador-restaurador y que puede ser aprobado en conjunción con otras actividades transversales que estén dirigidas a generar satisfacción entre las víctimas de secuestro. Proyecto de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La sala recibió 21 propuestas de las víctimas que solicitaban acciones encaminadas a la búsqueda de secuestrados desaparecidos. Consideró que este proyecto cumple con el propósito reparador y restaurador. En este proyecto, los comparecientes plantean acciones permanentes encaminadas a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con actividades que van más allá de los compromisos que tienen con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, con la reconstrucción de zonas campamentarias que permitan identificar polígonos de búsqueda de personas desaparecidas, así como acciones de carácter simbólico para honrar la memoria de estas personas. Los exintegrantes del antiguo secretariado proponen también hacer una cartografía nacional y regional de sitios de posible enterramiento y recorrer con excombatientes las zonas de los antiguos bloques para identificar estos lugares.
el proyecto Suma Paz, reconocimiento del medio ambiente como víctima. La sala determinó que este proyecto también puede ser parte de la sanción propia por su alto contenido reparador con programas de protección medioambiental en una zona afectada por el conflicto armado, que es la localidad de Suma Paz, donde además los comparecientes reconocieron que causaron acciones que contribuyeron al desequilibrio del ecosistema y que entre 1996 y el 2008 no registraron 920 secuestros de personas que pasaron por el Suma Paz, 240 de la ciudad de Bogotá y 706 de Cundinamarca. Si bien las víctimas no pidieron proyectos específicos para la zona de Suma Paz, el proyecto sí es afín a 29 propuestas que buscan la intervención o realización en obras contempladas en el artículo 141A por el estilo de infraestructura en salud, en educación, cultura, en vías y seguridad y en restauración medioambiental. Los comparecientes en este proyecto proponen a trabajar con comunidades y víctimas con el mejoramiento de las áreas de interés ambiental ubicadas en el Parque Nacional Natural Suma Paz. El último proyecto presentado y aprobado fue el componente transversal de memoria y reparación simbólica. En este proyecto, los comparecientes propusieron realizar una serie de actividades simbólicas, incluyendo libros, audiolibros, construidos directamente con las víctimas y sus familiares con implementación de enfoque de género, así como actividades de pedagogía de memoria transformativa y la realización de un monumento con nombres de personas secuestradas. Sin embargo, la sala precisó que si bien es positivo que se piense en actividades de contenido simbólico, entre las actividades propuestas para este proyecto sugiere que el tribunal reevalúe las actividades de memoria y memorialización con la participación de las víctimas, para que las actividades sean específicamente las acciones más requeridas por las víctimas. Y señaló que entre estas se encuentran los encuentros privados para el reconocimiento y solicitudes de perdón y acciones concretas de apoyo a la reconstrucción del tejido social. Los TOAR presentados de manera anticipada por los comparecientes incluyeron 21 actividades de solicitud de perdón que fueron valoradas por la sala como que podrían ser parte de la serie de actividades de memoria y memorialización. Sobre los roles para el cumplimiento de las sanciones. El proyecto presentado por los comparecientes y aprobado por la sala propone roles de acuerdo a cada uno de los perfiles de los comparecientes que están siendo enviados al tribunal, a sus aptitudes, a su arraigo y por la edad de casi todos a las limitaciones de salud con las que tienen. Se trata de una propuesta de proyectos colectivos a los cuales se unirían los demás comparecientes de las FARC-EP que reconozcan su responsabilidad. Si bien los comparecientes plantearon sus roles como de liderazgo, en concepto de la sala, estos roles se deben replantear es en torno a tareas específicas, afines con los procesos de reincorporación y que respondan a las condiciones de salud y seguridad de cada uno que constan en el expediente. El comunicado incluye también una descripción de cada uno de los comparecientes, que ustedes los conocen. Todos reconocieron la responsabilidad según le fue imputada en el auto 19 del 2021. Quisiera terminar señalando brevemente lo que sucede ahora con esta resolución de conclusiones y es la remisión a la sección con reconocimiento del Tribunal de Paz, que ahora tiene un término legal de 6 meses para hacer un juicio de correspondencia, examinar en el expediente las imputaciones hechas, la fundamentación de estas imputaciones, los procesos de reconocimiento y los proyectos de sanción presentados en la resolución de conclusiones. La sección con reconocimiento del Tribunal de Paz podrá escuchar a las víctimas y a sus representantes, así como a los comparecientes, y podrá llamar a la sala de reconocimiento a dar aclaraciones y explicaciones sobre el proceso surtido y la materia de la resolución de conclusiones. Finalizado este juicio de correspondencia, la sección de reconocimiento del Tribunal de Paz adopta una sentencia que impone a los comparecientes una sanción propia, que incluye tanto actividades y trabajos de contenido reparador y restaurador como una limitación de la libertad y de los derechos que no es carcelaria. Las sanciones propias están destinadas a todos los comparecientes que reconozcan responsabilidad.
y que aporten verdad exhaustiva, detallada y plena. Tienen una pena para los máximos responsables mínima de 5 años y máxima de 8 años, bajo un régimen de restricciones. Estas sanciones serán verificadas y monitoreadas por la JEP y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. La compatibilidad de estas sanciones con el ejercicio de la actividad política también es materia de la sentencia que adoptará la sección con reconocimiento del Tribunal de Paz. Muchas gracias, magistra Julieta Lemaitre. Vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas que se encuentran en este momento aquí. Se prepara Cristina Navarro de Caracol Radio y posteriormente Rafael Aristizabal de W Radio. Buenos días para todos los magistrados. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo se va a evaluar el tema de la participación política de los dos congresistas de las FARC y de Rodrigo Londoño Timochenko al ser líder del Partido Comunes? ¿Y cuáles fueron los criterios para elegir solo 4 proyectos de restaurativos para las víctimas? Muchas gracias, Cristina. Sobre la participación en política, la norma es clara que la decisión la toma la sección con reconocimiento del tribunal en su sentencia de primera instancia. La sala hizo una serie de consideraciones que están en la decisión. Entre estas se incluye que la participación en política es parte de las garantías del acuerdo final de paz. La pregunta es la compatibilidad de la sanción con la participación en política, es decir, de las actividades concretas que van a tener unos horarios y unos lugares con las actividades que desarrollen cada uno de los comparecientes. También indicamos, y el tribunal lo considerará, que la sanción debe ser afín con los procesos de reincorporación de cada uno de los comparecientes, tanto en su dimensión económica como social y política. Y esas son las consideraciones que tendrá en cuenta el tribunal, que también escuchará a las víctimas y a los comparecientes y tomará la decisión sobre, insisto, la compatibilidad, no el derecho a participar en política, pues este lo tienen los firmantes del acuerdo final de paz. Y la segunda pregunta, ¿me recuerdas? ¿Cuáles fueron los criterios para elegir los 4 proyectos de restauración para las víctimas? Fueron los 4 proyectos que presentaron los 7 comparecientes. Eso corresponde también a un proceso realmente casi 2 años de construcción de estas propuestas, en el cual la labor de la sala fue escuchar a las víctimas. Algunos de los representantes comunes también hicieron sus propios procesos de escuchar a las víctimas, notablemente el IRDESO, y de presentarle a la sala qué tipos de proyectos les gustarían. Nosotros sistematizamos eso y se lo presentamos a los comparecientes. Y también cuando estuvo con nosotros el despacho de movilidad del tribunal, nos ayudó a socializar estas propuestas entre los diferentes comparecientes, no solo entre estos 7, sino en general en todos los que vienen participando en el proceso. Y ellos sobre esto trabajaron e hicieron estas 4 propuestas que recogían, no todas, pero muchas de las solicitudes y de las observaciones. Lo que sí debemos decir, y lo dijo la sala también cuando presentó la primera resolución de conclusiones de los militares que participaron en los asesinatos en la zona del Catatumbo, es que en principio el diseño del institucional contemplaba que estos proyectos serían parte de una oferta institucional, ¿sí?, de la rama ejecutiva. Sin embargo, esto no se materializó. Al final del gobierno anterior se expidió un COMPES indicando que esto se debía materializar, pero aún no se ha materializado. Entonces, estamos trabajando con proyectos que vienen también de los esfuerzos de los mismos comparecientes por buscar la financiación y hacer la propuesta y la manera de organización, y avalados también por cooperación internacional. Y eso hay que indicarlo y también destacar el acompañamiento que han tenido la Alcaldía de Bogotá en su Secretaría de Paz. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Se prepara Valentina Herrera de Blue Radio y posteriormente seguiría Mauricio Collazo de RCN Radio. Adelante, Valentina.
Valentina no se encuentra, entonces vamos a darle paso a Mauricio Collazos. Como ustedes. Bueno. Buenos días, magistrados, a todos y todos los presentes. Tengo dos preguntas muy concretas. La primera de ellas, algunas víctimas habían plasmado en sus observaciones que se tuviera en cuenta proyectos de reparación de infraestructura. ¿Cuál es el análisis que hace la sala para que esto no termine incluido dentro de la resolución? Y la segunda, estamos hablando del secretariado, pero usted había hablado anticipadamente sobre el avance que tenía el caso en materia de bloques. ¿Cuándo se espera o se esperaría tener el auto de determinación de hechos y conductas por división de bloques? Entonces, frente a lo primero, de hecho sí miramos esas propuestas de las víctimas, pero eso sí no es el tipo de actividad que puedan desarrollar los ciudadanos sin el aval del gobierno. Generalmente son proyectos del gobierno nacional. A veces hay proyectos de infraestructura de los gobiernos locales, que fue parte del acercamiento con la Alcaldía de Bogotá, pero ahí se determinó y la sala consideró que era una propuesta razonable, que era la intervención rural la que mejor reflejaba el impacto del secuestro en esta zona, por la dimensión simbólica de la localidad de Sumapaz como salida de personas secuestradas, que ellos mismos reconocieron que unas 900 personas víctimas de secuestro estuvieron transitando por la zona en su cautiverio. Entonces, finalmente se decantó, pero la razón principal es que este tipo de proyectos de infraestructura, por ejemplo, uno que consideramos en un momento dado de construcción de escuelas, realmente son proyectos que no tienen desarrollo sin un compromiso, un apoyo, un visto bueno del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y también de las alcaldías locales. O sea, es todo un proceso de aprobaciones y financiaciones públicas con los cuales no, en este momento no se cuenta. ¿Me permites? Sí, adelante. Gracias. Creo que es una buena ocasión para presentar el tema de las sanciones en la jurisdicción. El esquema que tiene las sanciones propias, que son proyectos que tienen dos elementos sobre los que vamos a volver. El primero son trabajos y obras con contenido reparatorio. La ley nos dice que cuando los comparecientes reconocen responsabilidad, tienen acceso al beneficio de que sus sanciones las pueden cumplir fuera de establecimientos carcelarios. Entonces, lo que hacen fuera de establecimientos carcelarios es proyectos que contribuyen a la reparación de las víctimas. Y por otro lado tienen su tema de restricción de derechos, pero me quiero ocupar de la reparación de las víctimas. Las dimensiones de los daños que han ocurrido con motivo de estos crímenes del conflicto son inmensas. Casi estamos hablando de reparar lo irreparable, ¿cierto? Pero para eso el acuerdo previó una red de organizaciones dentro del Estado. La responsabilidad por la reparación de las víctimas del conflicto armado es del Estado colombiano. Quiere decir que es una responsabilidad colectiva de todos nosotros. Y para eso hay un conjunto de instituciones. La más importante de ellas es la Unidad de Atención a las Víctimas, la UARIF, que está encargada de un sistema de reparación administrativo, individual y colectivo, que debe acotar los daños del conflicto, pero no se agota en la UARIF, está el sistema de restitución de tierras, por supuesto, y están una serie de medidas, como los PEDETs, que están contemplados en los acuerdos, que contribuyen a la reparación. Entonces, a ese sistema se suman estos proyectos, que son trabajos y obras con contenido reparatorio. Lo primero que quiero destacar entonces es que los proyectos de sanción contribuyen a la reparación de las víctimas, pero no son la reparación completa, sino que tienen que entenderse como parte de una actividad del Estado. En segundo término, las sanciones de la JEP están diseñadas en este proceso que ustedes están viendo, que es una discusión primero en la instancia de la sala de reconocimiento, en lo que estamos examinando y presentando hoy, que es
las propuestas que presentan los comparecientes, la revisión que hace de ello las víctimas, la mediación que ha hecho la sala, pero lo que sigue es que la sección, es decir, el Tribunal de Paz, impone esas sanciones, ya en diseños concretos. Nosotros, al imponer esas sanciones, generamos una, y este es el punto clave, una obligación del Ejecutivo. Estamos hablando del Gobierno Nacional y todas las instituciones del Ejecutivo que tienen una obligación legal y constitucional de llevar adelante estos proyectos. Llevarlos adelante significa una cosa compleja. Significa garantizar seguridad de víctimas y comparecientes, financiar los proyectos para que puedan ejecutarse a lo menos hasta 8 años, que sería la sanción más larga, ¿sí? Entonces eso debe estar previsto. Tienen que tener ejecución en el territorio y tienen un sistema de monitoreo que nos lo ofrece el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la misión de verificación en Colombia. Como ven, esto es un complejo, es una red de organizaciones muy interesante que permite que esos proyectos vayan a funcionar. Eso es lo que nosotros hemos llamado el sistema restaurativo. O sea, le tocó a la institucionalidad estatal colombiana crear un sistema que es una red de entidades que garantice que esto va a suceder. En ello venimos trabajando hace más de 2 años en la jurisdicción. Lo mencionaba la magistrada Lemaitre. En este momento tenemos unos acuerdos con el gobierno actual. Nuestra entidad interlocutora en el gobierno es la Oficina del Comisionado de Paz, Danilo Rueda y su equipo, que hace la coordinación con a lo menos 30 entidades de gobierno que van a estar responsables de la ejecución de estos proyectos de sanción. Entonces, lo que hoy vemos en la resolución de conclusiones son las primeras propuestas, pero son propuestas que están destinadas a expandirse en el sistema restaurativo, donde están contempladas cuestiones en el futuro como obras, pero donde, siguiendo el desarrollo de este caso y la resolución anterior, que también tiene unas propuestas de los comparecientes, nos pone como una priorización. La priorización hoy del sistema restaurativo está puesta sobre un primer proyecto bastante grande sobre esto que es AIGMA, que es educación y trabajo en el riesgo de minas y desminado. Ese proyecto lo venimos desarrollando de la mano de las Naciones Unidas con el diseño y elaboración del PNUD, con la asesoría de UNMAS, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Desminado, dentro de los marcos del derecho internacional, y que está destinado a que proyectos como el que está en esta resolución de conclusiones se elabore, pero mucho más allá, que sean proyectos que puedan recibir un número muy, muy grande de comparecientes y que tengan duración en el tiempo. Sobre eso estamos examinando diversas líneas de proyecto y ello va a ser un escenario muy interesante para el país, para responder a las necesidades de las víctimas, a sus demandas, pero también un lugar, quiero llamar la atención, de reconciliación, donde los comparecientes tal vez van a estar de la mano de comunidades en territorios, realizando esas labores restaurativas, y es una parte fundamental del aporte de la jurisdicción a la reconciliación del país. Gracias. Sí, quizás... No sé si es claro, pero lo que está pasando aquí hoy, lo que estamos comunicando, es que de alguna manera le estamos pasando la posta al tribunal, ¿sí? Entonces nosotros le contamos ahí estos, hicimos todo este proceso, las salas de reconocimiento, y nosotros damos fe de que hubo reconocimiento de las imputaciones hechas. Lo que refiere a los proyectos, lo que nosotros decimos es, hay estos como sombrillas o propuestas de proyectos que son acordes o a la sala le parecen acordes con todo lo que hemos visto, que es el desminado, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el proyecto este de restauración del Sumapaz y una serie de actividades transversales de memoria y memorialización. Ya volverlo concreto es lo que va a hacer el tribunal, para eso se vienen preparando y nosotros es como un relevo de posta. En este momento le entregamos empezamos a entregar el caso completo al tribunal y ahí recojo tu siguiente pregunta.
Los primeros que entregamos es el secretariado, y en el año siguiente empezamos a seleccionar quiénes fueron los máximos responsables de nivel regional y que serán remitidos, que reconozcan y serán remitidos también a este proceso de la sanción propia. Aquellos que no reconozcan responsabilidad serán remitidos a juicio. Y esa es la tarea en adelante del caso. Empezamos a hacer bloque a bloque, ya hemos terminado las versiones y las observaciones de las víctimas del Comando Conjunto Central, que fueron los que operaron en Tolima y Huila. Estamos a punto de entregarle a la sala la imputación, y también estamos ya en etapa de observaciones de víctimas del comando del bloque noroccidental y del bloque occidental, y esperamos iniciar el año entrante las últimas versiones de los otros cuatro bloques, con lo cual empiezan a llegarle al tribunal bloque a bloque los máximos responsables de nivel regional, también para ser integrados a los que reconozcan a estos proyectos. Los que no reconozcan son remitidos a la UIA y habrá juicios. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Adelante, Valentina de Blue Radio. Buenos días a todos. La primera pregunta es, ¿qué va a pasar con la imputación que le hicieron a este secretariado por esclavitud y que ellos decidieron no aceptar? Y la otra pregunta, a propósito de pasarle ya el caso al tribunal, ¿qué pasaría o si existe la posibilidad de que el tribunal decida no acoger ninguna de las recomendaciones o modificarlas, si puede incluir otras diferentes a las ya mencionadas? Gracias. Yo puedo responder el primer punto de la calificación jurídica de esclavitud y quizás el presidente nos pudiera ayudar con el segundo. Lo que la sala decidió es que el reconocimiento y el aporte de verdad que exige la norma es sobre los hechos en sí mismos. El debate con la defensa es sobre el nombre. Entonces, los comparecientes no negaron que había trabajos forzados y no negaron su responsabilidad por los trabajos forzados. Lo que ellos negaron es que esos trabajos forzados fueran esclavitud, o sea, la calificación, el nombre. Y nosotros le remitimos y le pasamos este debate al tribunal. El tribunal decidirá qué calificación le pone, porque lo que la ley les exige que reconozcan es que los hechos son ciertos y que es responsabilidad de ellos. Pero en realidad el nombre que se le da a los hechos lo pone el tribunal, y ellos continuarán con el debate ante el tribunal. Muchas gracias, Julieta. Bueno, yo respondo, yo hago parte de la sala, de la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad del tribunal. Y entonces, pues somos nosotros los responsables ahora de llevar adelante el proceso. Creo que es oportuno hacer la distinción entre la labor de la sala y la labor del tribunal. La labor de la sala es justamente realizar esta investigación, concretar las imputaciones y lograr los reconocimientos. Ya la etapa de juicio corresponde al tribunal. Y en la mecánica judicial esas dos etapas son independientes y deben manejar un grado importante de independencia. Por lo mismo, la respuesta a tu pregunta es que la ley le confiere al tribunal una capacidad y una competencia para tomar decisiones independientes, donde sin duda los marcos que ha propuesto, que propone la resolución de conclusión, son el referente para el estudio de la correspondencia, pero el tribunal mantiene la capacidad de modificar esas decisiones de acuerdo a sus consideraciones propias. Lo previsible es que sin duda el trabajo parte de la investigación que ha realizado la sala, y nos corresponderá a nosotros precisar, determinar y tener una correspondencia entre el trabajo de lo uno y lo otro, pero insisto, dentro de la mecánica judicial, esas dos funciones tienen un alto grado de independencia. Muchas gracias, magistrado. Se prepara Mauricio Collazos de RCN Radio y posteriormente Rocío Franco de Noticias Caracol. Magistrados, gracias, buenos días. Obviamente, una vez conocida esta sanción, son muchas las críticas, sobre todo de parte de las víctimas, y quisiera también de una manera u otra una respuesta a ellas. En principio son enfáticas en advertir que se han quedado cortos a la hora de emitir estas sanciones, que han sido muy lapsos y que una vez más, digamos, está premiando es a los victimarios y no se está, digamos, siendo como corresponsables con las víctimas y sus derechos. Y quisiera preguntarles adicionalmente, ¿qué valoración tuvieron a lo largo de todo este tiempo frente a la reparación
que en su momento fue uno de los parámetros clave y era la reparación económica con bienes, porque hay mucha simbología y obviamente proyectos, pero ¿qué pasó, digamos, con el dinero, con la plata? Ustedes hicieron una valoración, ellos para la JED, ¿repararon o no finalmente cumplieron con esa primera etapa de reparación? Quisiera, digamos, ahora. Muchas gracias, Mauricio. Los jueces cumplimos con lo que está en la Constitución y la ley. Algunas de las críticas que señala son, de hecho, críticas a lo que dice la Constitución y la ley. Y en esa medida no le corresponden a la Jurisdicción Especial de Paz. La sala está recomendando la máxima sanción que contemple el sistema para 6 de los 7 comparecientes que son remitidos. Para Rodrigo Granda no se recomienda la máxima sanción porque él no tuvo mando sobre la tropa y las sanciones deben ser proporcionales entre sí dentro del mismo sistema. Entonces no se le puede poner a todo el mundo la misma sanción porque eso no reflejaría la proporcionalidad de la responsabilidad de cada uno. Pero para los otros 6 se está pidiendo la máxima sanción que conlleva el sistema. En esa medida también creemos que se responde a lo que nos han pedido muchas de las víctimas, que se pida la máxima sanción que conlleva el sistema. Yo quisiera agregar al respecto 2 cuestiones. La primera, dejar muy claro que lo que la ley y la Constitución establece es que en la resolución de conclusiones hay unas propuestas que fueron dialogadas mediando la sala, pero hicieron parte de diálogos entre víctimas y comparecientes, propuestas que tienen un grado de elaboración importante a esta altura, pero son propuestas. Esta no es la sentencia. La sentencia la emite el Tribunal para la Paz. La sentencia de primera instancia la emite la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad y hay una sentencia de segunda instancia que emite nuestra sección de apelaciones. Ese es el rumbo del proceso. Entonces, yo quisiera dejar claro, esto tiene muchos meandros jurídicos, pero aquí no estamos hablando de una sentencia, sino del final del proceso de investigación y acusación, o más bien de reconocimiento de responsabilidad. Eso primero. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el tribunal? Nosotros tenemos en la ley previstas unas audiencias en las que se van a sentar víctimas y comparecientes, en las que se van a examinar todas estas inquietudes de las víctimas al respecto. Estos proyectos serán objeto de revisión y sin duda de ajuste para lograr cerrar esa brecha entre las expectativas de las víctimas, lo que han ofrecido los comparecientes, pero sobre todo también, como decía hace un momento, lo que la JED puede ordenar a través del sistema restaurativo. Entonces, en primera instancia, eso. En segunda, está el tema del aporte de los bienes de las FARC. Y es que quisiera recordar que el destino de esos aportes fue una discusión que ha venido teniendo lugar entre las FARC y el gobierno bajo la luz de las determinaciones que hubo en los acuerdos. Los bienes que aportaron las FARC tomaron un destino de no venir a la jurisdicción. Nosotros no tomamos decisiones sobre esos bienes o hacemos órdenes económicas respecto del contenido de esos o el contenido patrimonial de esos aportes. El destino de esos aportes fue la unidad de atención a víctimas a través de la Sociedad de Activos Especiales, ¿sí? Y allí la idea es que esos bienes contribuyen de manera conjunta a la labor de reparación general que hace el Estado. Entonces, quisiera proponer eso porque nosotros no tenemos una relación directa con ese conjunto de bienes, no nos es dable hacer órdenes como las que podría sugerir la pregunta de contra esos bienes debería hacerse esto o aquello, sino que esos bienes contribuyen a una bolsa general del Estado para responder por las reparaciones de manera administrativa. Muchas gracias, magistrados. Adelante, Rocío Franco, de Noticias Caracol. Magistrados, pues esta es una decisión histórica, todos lo entendemos así. Yo quisiera que me explicara la doctora Lemaitre, explíquele a la gente en un lenguaje común cuál es la decisión, porque no es, creo, simplemente entregarle la posta, sino que fue lo que le dijeron hoy. O sea, después de que los comparecientes vinieron y dijeron, sí, yo acepto, ¿qué es lo que ustedes están diciéndole hoy con esta resolución a nosotros, al país, a las víctimas? ¿Cuántas personas están
recogidas aquí y acreditadas como víctimas. ¿Esto a quién va a beneficiar? Si yo soy víctima, yo puedo mostrar mi conformidad y decir por qué cuatro proyectos y esos proyectos. Y un poco recogiendo la inquietud de mi compañero, esto se va a quedar en el tema de sembrar árboles. Mucha gente lo ha circunscrito en eso. ¿Hasta qué punto le estamos diciendo a la gente solo vamos a sembrar árboles o se les va a decir a ellos siembren un árbol y todo queda bien? Y la otra pregunta es, ¿cómo es que tasaron ese tipo? O sea, ¿cuál va a ser el criterio de ponerle 5 u 8 años? ¿Ustedes ya entre esta resolución le hacen esa sugerencia o a motu propio el tribunal la va a tomar? La resolución de conclusiones es el final del proceso ante la sala de reconocimiento, el proceso de reconocimiento. Lo que hace la sala es direccionar a las personas que reconocen su responsabilidad a la sentencia, es decir, al tribunal para que ponga la sentencia que quiera, que decida poner y las sanciones que decida poner. Y las personas que no reconocen responsabilidad se direccionan a la unidad de investigación y acusación. Cuando se trata de tantos crímenes, es un proceso demorado. De hecho, lo hemos hecho de manera relativamente rápida para tribunales como el nuestro. En este momento hay más de 3.500 víctimas acreditadas que han venido participando en el proceso de investigación y de determinación cuáles fueron los hechos y las conductas. Los grandes hitos de lo que hace la sala es, recibe todos los informes, llama a versiones voluntarias a las personas que están involucradas ahí como responsables a que den su versión de lo que dicen los informes. Los compara, llama a las víctimas que quieran participar para que observen, digan lo que opinan de esas versiones. Lo compara, comparando todo, acusa y le dice a los comparecientes, esta es la responsabilidad que ustedes tienen que cumplir, que ustedes tienen por estos hechos. Y en ese momento los comparecientes pueden decir, sí, yo soy responsable de eso, yo acepto. Y entonces los pasamos a la sección con reconocimiento, que es la única que decide cuál es el contenido de la sanción. Sin embargo, la norma nos dice que tenemos que presentarle a la sección con reconocimiento un planteamiento sobre qué podría ser la sanción y valorar las propuestas que hacen los comparecientes, si las hacen, de qué podría ser esa sanción. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, en este momento, cuando ustedes dicen solo cuatro, son cuatro que tienen duración de 8 años. Es decir, la idea es que el proyecto en sí mismo tenga muchas actividades que duren el tiempo planteado. Por ejemplo, si se le impone a alguien una sanción y si el tribunal decide imponer los 8 años en búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son 8 años de trabajo buscando personas dadas por desaparecidas. O sea, el que sea un solo tema no quiere decir que sea una vez, ¿sí? Incluso en el ejemplo que pones, que una de las posibilidades que da el acuerdo final de paz no dice sembrar árboles, dice restauración medioambiental. Si algún compareciente, el tribunal decidiera ponerle esa sanción de restauración medioambiental, podría ser 8 años de restauración medioambiental. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, el que sea un solo nombre no quiere decir que sea una vez. Es que son para los máximos responsables de 5 a 8 años desarrollando actividades del proyecto que se les imponga. El otro que está en el cual el tribunal ha venido buscando el apoyo que relata el presidente, que es un apoyo también de Naciones Unidas, es el tema de la acción integral contra minas. Entonces, no es que una vez, es que son 8 años en acción integral contra minas. O quizás el tribunal decida que son 3 años en acción integral contra mina y 4 años en búsqueda de personas desaparecidas. El tribunal es el que va a decir las actividades. Entonces, lo que sucede hoy es que la sala dice, ya llegó ese momento. Llegó el momento para que el tribunal examine todo lo que ha hecho la sala, examine la imputación que le hizo a los comparecientes, examine el reconocimiento que hicieron los comparecientes. Estos primeros son los miembros del último secretariado de las FARC, y examine si las propuestas de sanción las considera satisfactorias para materializarlas en actividades. En el proceso ante el tribunal, en este examen que va a hacer ahora el tribunal de lo que ha hecho la sala, participan las víctimas.
Entonces, lo que está sucediendo hoy es que en este momento el último secretariado de las FARC, la Sala Bala, que reconoció su responsabilidad por los hechos que se les imputaron en secuestro, en el caso 01, porque hay otros casos en los cuales están aún pendientes, pero que en secuestro reconocieron su responsabilidad y pasa ahora al examen del tribunal y a que el tribunal decida qué sanción va a imponer. La sala recomienda que se le imponga, como les dije, la máxima sanción a 6 de ellos y a uno una sanción menor, de manera proporcional con la responsabilidad que tuvieron en el conflicto armado por los hechos. Pero ahora en adelante sobre el secretariado, el último secretariado de las FARC en materia de secuestro, a ustedes hablarán es con el Tribunal de Paz. Doctora, ¿esto quiere decir es que hoy ustedes ya están aceptando que ese reconocimiento es válido y legítimo? ¿Usted me lo puede explicar? Hoy le estamos enviando al último secretario de las FARC al tribunal para que evalúe la posición de la sala, y es que reconocieron la responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad que se derivan de la práctica de la política de secuestros. Gracias. Felipe Quintero de Noticias RCN, adelante. En el micrófono, por favor. Gracias. Doctora Julieta, doctor Roberto, buenos días. Yo tengo tres preguntas. Inicialmente, lo que decía mi compañera, dicen 8 años, la gente piensa que es cárcel. A mí me gustaría que usted como que me encasillara entre qué punto pueden ser las sanciones que están ya determinadas en el acuerdo para reparar a las víctimas. Lo segundo, ¿qué pasa con el resto? Hablamos de máximos responsables acá. ¿El resto de la tropa en qué va a pasar con ellos? Y lo tercero, ¿qué pasa si las víctimas pues no están de acuerdo? ¿Qué opciones o qué alternativas tienen si no están de acuerdo con la reparación pues que acá se determina? Muchas gracias. Yo puedo responder la segunda, que es qué viene ahora con el resto de los comparecientes. Y le pediría al presidente, si que conoce mejor cómo va a ser el proceso de las sanciones y lo que ha venido haciendo el tribunal, identificando los proyectos. Perfecto. Porque ya imponer la sanción es lo que va a hacer el tribunal. Nosotros seguimos, en este momento hemos escuchado a cerca de 500 antiguos miembros de las FARC-EP en temas de secuestro, en el caso 01, de diferentes rangos. Y la sala está seleccionando de estos 500 cuáles pueden ser identificados que tienen una participación determinante. Es decir, entre los 500, si bien hay muchos comandantes, también hay personas que prestaron guardia. Y la sala va a decir cuáles reconocieron su responsabilidad y van ante el tribunal. En este momento estamos ya identificando el primer grupo que iría del Comando Conjunto Central. Pero hemos escuchado, por si necesitan una cifra, en este momento hemos escuchado de manera individual o colectiva a 525 antiguos miembros de las FARC-EP por secuestros de todo el país. Y ahora empieza el proceso final de seleccionar cuáles tuvieron participación determinante y seguirán al Tribunal de Paz. Si reconocen, reitero, si no reconocen, entonces van a un juicio. Esa sería la parte sobre qué pasa con el resto, y las otras preguntas se las dejo al presidente. Muchas gracias, magistrado. Creo que es oportuno en este momento explicar nuevamente cómo funciona el mecanismo que proviene del acuerdo de paz y que tiene que ver es con el derecho internacional y los marcos de los que hoy dispone este y cualquier Estado para adelantar procesos de paz. Es una mezcla entre dos medidas. El derecho internacional humanitario autoriza a un gobierno para realizar la amnistía más amplia posible sobre crímenes realizados por actores políticos. Y esa es la decisión que se tomó en las negociaciones de paz, conceder una amnistía lo más amplia posible para los miembros de las antiguas FARC que se sometieron. La inmensa mayoría de los miembros de ese grupo, que hicieron parte, si ustedes quieren, lo que se ha llamado la tropa, han sido objeto de amnistías de diverso tipo que nosotros tramitamos a través de nuestras otras salas,
Tenemos por eso una sala de amnistía y también tenemos una sala de definición de situaciones jurídicas que compromete entonces la posibilidad de amnistiar por los delitos estrictamente políticos. Hay un capítulo muy interesante de la resolución de conclusiones que ha elaborado la sala de reconocimiento en que se explica este punto. Y es que el tribunal y la investigación que aquí se realiza, ¿sí?, no es por la comisión de esos delitos políticos. En general, nosotros no estamos juzgando a los miembros de las FARC por haberse levantado en armas, porque eso fue objeto de la negociación política. Ellos, respecto a eso, se comprometen a dejar las armas y a honrar los compromisos del acuerdo. Ahora, ¿a qué nos contraemos nosotros en el tribunal? A juzgar una cuestión mucho más delicada. Y es que durante ese levantamiento se cometieron graves crímenes internacionales. Eso es lo que nosotros estamos juzgando. No por haber pertenecido a las FARC, sino por haber cometido graves crímenes internacionales. Y de ahí la importancia de la decisión que estamos presentando hoy. Sobre esos crímenes se hizo una investigación muy delicada en la que tuvimos unos autos en que se señalaron esos hechos graves que se cometieron, y sobre esos señalamientos los miembros del antiguo secretariado hoy reconocieron, o ante la sala reconocieron en su momento, la responsabilidad. Entonces, quiero en eso ser muy claro, las sanciones de las que estamos hablando hoy, las de 5 a 8 años, se refieren a la comisión de graves crímenes internacionales. Por eso las audiencias que se realizaron fueron audiencias que interpelaban no solo a la comunidad nacional colombiana y a las víctimas por miles que esos crímenes generaron, sino que eran audiencias también que le hablaron a la humanidad. Esa es la idea de los delitos de lesa humanidad. Estos delitos que se cometieron en Colombia no solo ofendieron a las víctimas, ofendieron al país, sino que ofendieron a la humanidad en su conjunto. Y ese es el tamaño del reconocimiento que está recogido en esta resolución de conclusión. Esto está bastante bien explicado en ella. Ahora, las sanciones. Esas sanciones creo que también tienen que entenderse en contexto. Esas sanciones no son un resultado aislado del proceso, sino que están conectadas primero con un régimen de condicionalidad muy importante, que es el que hace que las personas que están en esta resolución y se mantienen dentro del proceso hayan tenido que honrar sus compromisos dentro del acuerdo, haber dejado las armas, no volver a delinquir, estar bajo la supervisión de la JEP. Ellos están sometidos a la jurisdicción y están a disposición nuestra para obtener nuevos elementos de verdad cuando sea necesario o para concurrir a los procesos cuando los necesitamos. Y a eso se suma ahora que los que reconocen responsabilidad tienen estas sanciones propias que de 5 a 8 años. Creo que al ponerlas en contexto se entiende más cuál es la función que tiene la sanción propia, que no es aislada, y por qué esa sanción adquiere todo su significado en medio de un proceso de paz. ¿Esas sanciones podrían ser qué? Para decirle a la gente, o sea, claramente esto no es cárcel, ¿qué puede ser esa sanción? Para decirle a la gente, doctor Roberto. Y la última, ¿qué pasa si las víctimas por lo menos no están de acuerdo? ¿Qué pueden hacer ante la sanción propia que en adelante dicta el tribunal? Bien, las víctimas han tenido, en el proceso de la sala, han tenido una oportunidad procesal clara para pronunciarse respecto de estos proyectos. De hecho, lo que hoy se presenta en la resolución de conclusión ya tiene un debate en la sala. En segundo término, en el tribunal va a ser objeto de un debate también. Hay unas audiencias previstas en las que la participación de las víctimas y sus representantes está garantizada para que pueda haber una contradicción respecto del contenido de estas sanciones y su alcance. Y esperamos entonces que las sanciones que imponga el tribunal, que hemos sido objeto de todo este debate, tengan una legitimidad muy grande entre las víctimas acreditadas y que han participado en el proceso. Eso en primer término. Ahora, sobre el contenido vale la pena reiterar. Las sanciones tienen dos componentes, y lo reitero.
El primero es un componente de restricción de derechos que no es encerrar a las personas en establecimientos carcelarios, pero que tiene restricción de derechos tales como una vigilancia permanente. Ese es un mecanismo que en este momento hemos diseñado con la misión de verificación de Naciones Unidas. Valga la pena recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha creado este mecanismo, y una de las funciones que el Consejo le da al mecanismo en Colombia es vigilar que los comparecientes cumplan esas sanciones dentro de los términos impuestos por la jurisdicción. Entonces, segundo, prevé la ley que esas personas deben estar concentradas en los sitios donde deben cumplir las sanciones, y la misma ley prevé que esos sitios deben estar limitados, es decir, una limitación en su posibilidad de movimiento que le corresponderá al tribunal precisar en sus detalles. Ahora, ese es el primer componente, que es el de restricción de derechos. El segundo componente, con esto respondo la pregunta de qué es lo que van a hacer, es el componente de labores que contribuyen a la reparación de las víctimas. Y por eso nosotros en el sistema restaurativo lo que estamos creando es, si quieren ustedes, lo hemos llamado así, un banco de proyectos reparatorios, donde los comparecientes tienen previstas actividades, todas destinadas a la reparación de las víctimas, y por eso hemos enunciado algunas de las que están en la resolución de conclusiones y en las que estamos trabajando. Para ser concreto, piensen en el caso, tal vez el primer proyecto que estamos elaborando, reitero, con el concurso de las Naciones Unidas en sus diversas agencias, el gobierno nacional, que es la Autoridad Nacional de Minas, de desminado, que es la oficina del Comisionado para la Paz. Esto bajo la Convención de Ottawa de desminado. Esto es un asunto bastante complejo en términos del derecho internacional. Y con la contribución de la cooperación internacional, en Colombia está previsto que nos va a tomar más de 30 años realizar el desminado de los territorios donde los grupos armados insertaron estos aparatos explosivos que se activan al paso de las personas. Hay regiones como el Caquetá o el Oriente Antioqueño, donde inmensas regiones fértiles están bloqueadas al acceso de campesinos o comunidades porque tienen un desminado indiscriminado y muchas veces de aparatos que son de construcción casera, de manera que no son fáciles de detectar a través de mecanismos electrónicos. Lo que corresponde a la labor de desminado es ir centímetro a centímetro buscando esos lugares, y cuando ya se puede comprobar que no hay aparatos minados, declarar un territorio libre de minas. Piensen que hay cientos de miles de hectáreas en esa situación en Colombia, y lo más triste, que el desminado se realizó de preferencia alrededor de centros de salud, alrededor de escuelas o alrededor de edificios institucionales. Por lo tanto, hay pueblos que son fantasmas por la inserción de esas minas. Yo creo que cuando se entiende la dimensión del problema, también se entiende la dimensión de esta sanción, y es que los miembros de las antiguas FARC van a estar trabajando entre 5 y 8 años haciendo una contribución a liberar territorios de minas, a enseñar a las personas sobre el manejo de esos riesgos y la cantidad de labores logísticas, que es un despliegue gigantesco en el territorio para poderlo liberar de este flagelo. Yo creo que con ese ejemplo trato de explicar el tipo de actividades a las que se van a dedicar y que no se pueden, digamos, simplificar o volver triviales diciendo que se trata de la siembra de un arbolito. Aquí estamos hablando de proyectos muy delicados que tienen un hondo contenido para el proceso de paz. Muchas gracias, magistrados. Tenemos una última pregunta que nos envía Sebastián Orozco, periodista de la emisora de la Universidad de Antioquia, y nos pide preguntar lo siguiente. ¿Qué sigue después de esto respecto a los procesos que tienen el secretariado en la justicia ordinaria? ¿Y qué va a pasar con ellos en la justicia ordinaria después de esta decisión? Nosotros ya hace meses le pedimos a la Fiscalía que remitiera todas las investigaciones que seguían abiertas.
abierta sobre secuestro contra estos 7 comparecientes que reconocieron su responsabilidad. Porque ya a partir de este momento, al haber reconocido responsabilidad por secuestro, cesa la labor investigativa de la Fiscalía y se convierten en parte del expediente que entra a examinar ahora el Tribunal para la Paz. Y quería agregar un punto, y es que este es el mismo tipo de sanción, la misma duración de sanción que se pide, que la sala pide, para los antiguos miembros de la fuerza pública que cometieron también crímenes internacionales. Muchas gracias, magistrados. Con esto damos por terminada la declaración y rueda de prensa de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias a todos y todas. Los ciudadanos priorizaron una inversión histórica para el arte y la cultura en Medellín. Estamos felices de que por primera vez hayamos pasado de la democratización de la cultura a la democracia cultural. ¿Y esto por qué? Porque más de 42.408 votos de los ciudadanos, del sector cultural, de los líderes de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín nos permiten hoy estar en todo el territorio con PP Cultura. Este proceso que le permite a las comunidades estar en agenda cultural, en estímulos, en formación artística, memoria y patrimonio, nos va a permitir llegar a cada lugar de la ciudad, a cada barrio, a mostrar esas experiencias creativas y culturales que se desarrollan allí. El presupuesto participativo destinado a la cultura para el año 2023 será de más de 36 mil millones de pesos. Es histórico además la inversión que se determinó para este año y por eso seguimos apostando a comunicarnos con la cultura, con los líderes culturales, con los CCP de cultura, darles una felicitación a los ciudadanos de Medellín porque saben y creen que la cultura transforma los territorios, les aporta paz, emocionalidad y además dinamiza las economías de los barrios y las comunas de Medellín. ¿Por qué es importante darle esos espacios a la cultura? Uno, porque la cultura son esas manifestaciones de cada comunidad. Dos, porque los artistas tenemos espacios, plataformas para mostrar nuestro trabajo, generar ese relacionamiento también con la comunidad y permitir que los públicos, que los espectadores empiecen también a conocer lo que estamos haciendo para seguir construyendo audiencias. Genera empleo y genera posibilidades de compartir, así que es muy importante que la cultura se siga manifestando en todas las comunas de la ciudad, por eso es necesario que siga presente y que no se acaben esos espacios tan necesarios y tan importantes en la ciudad de Medellín.